Ellas son guapas, la raza fuerte, mucho, mucho, mucho más fuerte. Y con esta nueva presentación le damos la bienvenida a nuestra nueva conductora, Laura Luna. Muchísimas gracias. Estoy realmente muy feliz de estar a cargo de la conducción de 4D Noticias. Ahora sí, vamos al resumen de noticias de la fecha. De mierda, la pañalera está buenísima. ¿Qué pañalero? No sirve para no hace falta una cosa específica para meter los pañales que los puedes poner en cualquier lado. Yo le corro una cajita de zapatos divino, queda amoroso. No, cajita, Lorena, por favor. Ese sonajero es una mierda. ¿Para qué lo quiere esa criatura? 50 pesos sale el sonajero. Sí, ya sé que es caro, pero bueno, me parece que va a valorar más el gesto que el gano. Sí, vamos. Llevamos tres cositas cada una, eligen rápido tres cositas, después cualquier cosa ya las cambian, mira. Yo quiero la cuna, mira no, esto que no, vino. La cuna no, ya se la compró el papá de Pablo. ¿Para qué vamos a comprar otra cuna? Champará, May. Dijimos que íbamos a comprar con muchas cositas así para que ella se divierta, para que esté alegre. Sí, ¿eh? Bueno, por eso. Y es la primera vez que el embarazo de ella llega a este punto. Sí. A mí me hace mucha ilusión. Comprémosle un poco de todo, dale. Sí. ¿Cuándo es la coquera eso? A las 4. Vos podés, ¿no? Sí. ¿Estás seguro que no vas a tener ningún problema con Cintia? No, está todo bien. ¿No? La de ella hace 2 semanas, está todo bien. El 5 volvemos. ¿Cenás con tus amigas hoy? Sí, por. No. ¿Querés venir? No sé, que me mirás con esa cara. Qué caro, pero ay, te saca la gana. Todo es caro, Lorena, todo. No sé, ¿qué usan los chiquititos? Pañales. Sí, bueno, pero vamos a probar pañales. Caballero Lobico, este es su asiento. Recuerde que estoy para lo que usted necesite. Solo tiene que solicitarlo. Basta, cortala con el sonajero, Lorena, por favor. No es un sonajero solo. También elegí una batita, mirá sí, lo que es. Ya la vi, lisa, todo liso elegí, todo liso. Me gustó liso, ¿por qué? ¿Qué tiene? Porque es más barato, porque bordado es más caro. Dale, ay, olvidar. La basta, chicas, no, basta, no, ya, no empiecen. Ay, no lo puedo creer, habló May. Pensé que te había sido, May. Porque estás tan apurada, ¿no querés que peleemos así? ¿No demorás 10 minutos más? Decime, ¿qué tenés que hacer? No podemos tardar tanto en decidir una cosa. Le regalamos una gift card que ella decía que se va a terminar cambiando todo. Pero ponele voluntad. Es tu amiga, dejate de joder. Ya sé que es mi amiga. Estoy volunto. Mirá cómo volunto. Estoy acá decidiendo hace basta, 2 horas chicas, qué basta. Le regalamos. Basta de pelearnos, basta, por favor. Basta de somos pelearnos. Amigas, la primera que me dijo tacaña a mí, no sé quién fue, Moni. Sos tan putita, Débora, que sos capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganarme. Of course. Vos sos tan lento que te voy a terminar ganando. ¿Ah, sí? ¿Lento? Mirá el de 3A. Ah. Me lo como entre 2 panes. Correte. Oh. ¿Cómo te va? No sé, sinceramente me parece injusto que me digan que soy mala amiga porque no quiero gastar 1000 pesos en cosas que no creo que necesite un bebé. Me parece que es demasiado, que no tiene sentido y a todos nos cuesta mucho. Ay, basta, Lorena, por favor, no podés ser tan tacaña. Tiene razón Mónica. Bueno, ¿por qué me dice tacaña? Ya, dale, no empiecen a pelear. Yo también sería muy generosa con la plata de mi marido, ¿eh? Lore. ¿Qué? ¿Viajas por trabajo o por placer? Mirá lo que vamos a hacer. Esto es mío. No, Moni. ¿Para qué? ¿Para sí, qué? Esta es mi parte. Bueno, y esta es la parte de mi amiga Lore. Sí, por eso. No, mi amor, toma. Eso es para ella. A la cena no voy, gracias. No te vayas. Vení. Se enoja, ¿sabés por qué se pone así? Porque sabe que tengo razón. Porque yo gasto plata mía, no gasto plata a mi marido. ¿Y sabés qué? No voy, yo tampoco. ¡No, vení acá! ¡Losa! Pero la madre se quebró la cadera. Eso no tiene nada. O sea, que eso haya sucedido no significa que él no pueda acompañarme y estar conmigo. Pero yo tengo un teléfono y vos no. ¿Lo vas a llamar? Of course. La tripulación de cabina da la bienvenida a los pasajeros. Esperamos que disfruten del vuelo y tengan excelente. ¿Estás tan enamorada de la querida Débora que me das ternura? Hace 2 horas que estamos acá, no aguanto más. Yo le quiero llevar la cunita con motor, la practicona, todo ya bueno, tiene todo. Ya, le llevamos la caja esta. Y agregue todo, hasta como... Que parezca mucho grande, importante. Antes de despedirnos, déjenme darle un consejo si vienen días muy fríos y se va incrementando la incidencia de la gripe. Recuerde que puede confiar en la marca número 1 para la tos y el resfrío, para un alivio rápido de fiebre, dolor de cabeza, garganta y dolores musculares. Ahora sí, nos despedimos hasta una próxima edición de 4N Noticias. Hasta la próxima. Perfecto.
Bien. Che, no digas nada de lo de Cintia, que está de culo, está del orto. No digas nada sobre qué tema. Porque digo, me pasó un producto que es un trabajo digno, ¿no? Va, no sé, yo vi el clima, me fui a hacer móviles. No es que le está robando a alguien. Ya lo sé. Parte de su trabajo. Ya sé que no lo está robando a nadie. Bueno. Pero en relación a lo que tenía y lo que tiene ahora. ¿Y yo entonces? ¿Querés que te haga un comparativo de no? ¿Qué se curta, Pablo? Basta. No, 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 no. No, en esta no. No, no, no. Te felicito, Te veo muy contento conduciendo el noticiero con ella, yendo a las ecografías. Estás haciendo todo lo que quisiste hacer siempre, ¿no? Cintia, cuando vengas a Bala, se va a normalizar todo, ¿sí? Esto agarra y tómatelo como un juego. Como un juego. Sí, como un juego. Ok, paso de conducir un noticiero a alcanzarle algo a la señorita. ¿No querés que también le levante los cupones así? Te estoy hablando en serio, Pablo. ¿Qué pones esa cara de contento? ¿Qué te pasa? Sí. Sí, estoy contento. Sí. Y te quiero pedir un favor. Que dejes de ver la felicidad de Laura y que mires mi felicidad. Y hoy es un día bueno y es un momento bueno para mí, para mi familia, para mis hermanos, para mis viejos, para toda la gente que estuvo al lado mío todo este tiempo, sobre todo en los momentos difíciles. Y estamos todos muy contentos y agradecidos. Así que lo único que te pido es que me banques, ¿sí? Y que veas mi felicidad. ¿Puede ser? Sí, mi amor. Ale, ¿sabés que finalmente ahí encontré varios artistas en internet que nos pueden servir, Te mandé un link, fíjate, están todas las páginas web de ellos. Yo ahora me voy a grabar uno que me gustó. Pero voy a ver si lo filmo con María. Pero si están en internet, no deben ser muy buenos, ¿no? ¿Vos crees? Porque... Bueno, por ahí no tuvieron suerte, no tuvieron un buen contacto. Yo me tengo fe, digo, yo agarro a cualquiera. Así como me inventé yo, ¿sabes cómo empecé yo? Del Zócalo. Yo le tengo fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así, Andrés? ¿Qué pasa? Me peleé con Lorena. Porque ella dice que yo gasto la plata de mi marido. ¿Vos te parece? No, pero no, soy mala onda de ellas. Vos sos divina, vos sos una re buena mina. No, Alejandra, ¿sabés qué? A nadie le importa si vos sos buena mina. ¿Sabés por qué? Porque si él tiene plata y trabajó tanto para hacerla, es porque yo toda mi vida me dediqué a cuidar a mi hija, a cuidar mi casa y a organizarte todas tus cosas. Sí, bueno, tampoco toda tu vida, hasta que llegó un momento que te fuiste de casa. Y, bueno, alguna cosa más, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso ahora? No sé, venís de ver a las chicas y qué más. ¿Qué hiciste hoy? ¿A dónde fuiste? Pero vos me estás jodiendo. Te estoy diciendo que vengo de discutir con Lorena. ¿Con quién voy a estar? ¿Con las chicas? Ahora, ¿qué dijimos nosotros dos? ¿Que íbamos a confiar el uno del otro, o no? ¿De qué están hablando? De nada. ¿Sabés qué? Alejandra, tu hermano no entiende nada. No entiende nada. Si tanto te preocupa qué es lo que pienso y qué es lo que siento, ¿por qué no dejas de estar hasta las 5 de la mañana en tu puta computadora? ¿Eh? Que a esa hora es la que llegas a nuestra cama. Estoy buscando artistas. Me dijiste que me ibas a bancar en este proyecto. Se lo acabo de decir. Sí, sí, yo te banco. Yo te banco, pero no vengas ahora a reclamarme que no estoy en casa. ¿Entendés? Porque lo único que haces es estar con ese teléfono de ojete en... Perdón. Estábamos, no más miedo. ¿Me podés decir por qué terminamos peleando? No sé. André no está bien. André está mal con Ale. André me tiene ya, ¿sabés cómo? En serio te digo. Debería valorar un poco lo que tiene, ¿no? Alejandro es divino. Ojalá yo tuviera un flaco como él. ¿Cómo andás vos de la búsqueda? No, mal. Pésimo. Horrible. Uno, te voy a contar tres casos para que te des una idea. Yo no necesito una mina. Yo necesito una mujer, ¿entendés? Vivimos atados, nerviosos. Yo comí pescado, son 72,80. Una mujer amable, servicial, como mi vieja. ¿Vos sabés lo que es un tantra? Gordito, ¿querés un bife? Yo tomé hasta acá, así que son... Vos ponés en mitad, 15 pesos de esto. Pastel de papa, que sepa hacer un pastel de papa. Esto te lo dejo, el resto porque yo no lo voy a tomar, así que... Eso es lo que yo quiero, ¿entendés? Internet es una cueva de enfermitos. No es para mí. ¿Y con quién chateas ahora? No, esto es un jueguito de palabras. Mirá qué bueno, mirá, esperá. Ahí está, esperá. Pi. ¿Vos sabías que pi es una palabra? Es brutal. ¿Pero y con quién jugás? No sé, ni idea. ¿Con la computadora? No, no, no. Es un rival, un contrincante. Este que me toca a mí, genial, no sabes cómo juega. Por eso me tiene caliente así, que le quiero ganar. ¿Y quién es? ¿Es un señor? No sé, ni idea, ni idea, ni idea. ¡Ay,
¡Ay, pero qué veneno! ¡No te puedo creer! ¡Claro! Porque con corona ajena somos todas reinas, ¿no? Es muy fácil hacerme la cocorita, la que le digo a Marreta, a mi amiga, cuando viene el marido y taca-taca paga toda la tarjeta, ¿no? Así no es justo. Yo sudo mi propio peso, me pago hasta el último centavo de todo lo que consumo. Nadie me paga nada, nada. Pero claro, después la tengo que escuchar a ella que me dice a mí a Marreta. ¿No le parece? Me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¡Por supuesto! Punto final. ¡Qué broma! ¿Cómo venimos de paciente? No, no me cambie de tema. Le estoy hablando de un problema. De algo que a mí me afecta. Se trata de eso, de contarnos los problemas. Usted me cuenta sus problemas, yo le cuento mis problemas, nos acompañamos, nos escuchamos, nos entendemos. Si mal no recuerdo, me dijiste que no querías que yo te trajese acá ex problemas míos. Con ex amantes, con ex pacientes. No, por, ¿sí? Por supuesto bueno, que no. Respetémoslo. ¿Qué tiene que ver? No voy a aniversarios, Lorena, tampoco. Porque no me acuerdo de esas fechas. No voy a cumpleaños de tu amiga Eugenia, porque tampoco me acuerdo. Tampoco mucho menos al bautismo de su hijo Lucas, porque no me gusta la gente con moños en el brazo. Entonces te voy a pedir, por favor, que respetemos lo que hablamos acá. Vos no me venís con conversaciones tuyas femeninas y yo tampoco te traigo affairs míos anteriores. Perfecto. ¿Está bien? Sí, perfecto. Quedamos así. Bueno. Listo. Bueno. Hablemos de trabajo, es entonces. Otro mundo. Si usted no me va a traer entonces conversaciones o temas o affairs viejos, ¿a quién vamos a atender? Nos vamos a quedar sin pacientes. ¿Y que el mundo está poblado solamente de ustedes? No, estamos nosotros. Que quieren que le saquemos la nariz de Barry Manilow y le pongamos la nariz de Peter Cetera. Que le saquemos la quijada de Edmundo Rivero y se la cambiemos por la de este pibe Mauro Icardi. Hay mucho trabajo para hacer. Después decime cuánto gastaron, así no te debo un peso. ¿Quién es? ¿Quién es el rival? Preguntale, preguntale si es un tipo, preguntale. No, no, es un guap de Lorena. No te preocupes, ya pagamos nosotras. Qué pesada. Decile que compramos el... Tiene razón, Andrea, ¿eh? Es una tacaña. No, Andrea no tiene razón, discúlpame. Andrea no tiene razón, porque Andrea no sabe lo que es trabajar. ¿Qué? No sabe lo que es no llegar a fin de mes, tener deudas, la han mantenido toda su vida. Es una señora ama de casa que se la pasó encerrada haciendo mermeladas. Para. Crió una hija, ¿eh? Guarda. ¿Y? ¿Qué? ¿Y? Ah, no, no, mira. Me embola. La gente que no tiene hijos se habla al pedo. Ah, bueno, claro, yo hablo al pedo. Porque yo no tengo hijos, yo no puedo hablar. No, sí. No tengo opinión. Wow. Ay, cállate, Moni. Vos, mira, con Natalita, mejor no hablemos, que te salió bastante. No quiero decir. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. No te vayas a la mierda, ¿eh? Un número tengo yo. ¿Vos qué tenés? Nothing. ¿Por qué? Nada por allá. ¿Vas a llamar? Ay, obvio. A ver, ¿qué te dice? Hola. Hello, sweetie. La azafata. ¿Quién? Ah, estaba pensando en vos. Ah, otra vez el pelotudo este le dio el teléfono a un bagallo. Decile que la corte, claro. Porque cobra. Entiendo. Bueno, a mí me viene brutal también. Bye, Siri. ¿Y? Ah, no podía, estaba ocupado este fin de semana, quedamos para el otro. Suerte tenés. Te queda un fin de semana más. ¡Vamos! No sé qué festejar, Lynch. Igual voy a ganar yo. En el grupo estamos estudiando cada caso particular y tomando las decisiones pertinentes. Okay. Cuando venga Leonardo... Yo quiero que alguien me dé una explicación. O sea, pasé de conducir un noticiero a hacerle alcanzacosas. O sea, sí, de verdad que necesito que alguien venga y me diga lo que está pasando. Sí, madre de Dios. De verdad, no hagas un mundo por todo. Pero no es tranquila. Que estoy haciendo un... Sí, estás haciendo un mundo porque yo vengo de la calle de hacer una nota a un loro. Estás haciendo un mundo. No, vos te se la vio porque ahora conducís el noticiero, pero bien que cuando estabas acá parada, tenías una cara de orto, que tenías que decir 18 grados, la lluvia, las truenos y lo que se te cantaba el culo. No, no decía las truenos, decía los truenos. Bueno, pero tenías cara de orto porque ahora estás contenta porque estás conduciendo lo que hicieron. Pablo, tengo una entrega para ustedes. Dale. Bueno, perfecto. ¿Cuándo llega este tipo que me dijiste? Bueno, eso es lo que... ¿Está? Genial. A ver. Ah.
Felices 4 meses. Con amor, las tías. Me muero, las amo, ¿no? A ver qué es. No, es muy chiquitito. Me contaron las chicas recién que parece ser que Putita García no va a estar más con Francisco. Ya está. Entonces yo creo que tenemos que activar y hacer algo para que Fran vuelva a casa. Pero vos lo dejaste a Fran, Blanche. No lo querías más. No entiendo. Lo dejé porque me estaba cagando, Débora. Pero ahora yo creo que él está recapacitando, que escarmentó y que va a estar tranquilo por un tiempo, ¿entendés? Sí, y él está con la cabeza a recuperar la putita, eso sí. ¿Pero qué recuperar? Concéntrate, te estoy pidiendo que me des una mano, Débora, por favor. Yo ya pensé en todo, ya lo pensé. Mira, la primera que caiga a ese departamento y le haga, por ejemplo, un buen plato de comida y lo contenga y lo escuche, se lo queda. Y esa primera tengo que ser yo, ¿me entendés? Yo lo hice como excepción con vos, pero tenés que venir a retirar el pedido a mi domicilio porque acá me comprometés. ¿Puedo revisar? Revisa, revisa tranquilo, sí, fíjate si está todo. ¿Cómo va? Está justo bien. ¿Bien? ¿Enganchaste algo? ¿Picó algo? ¿Qué? De lo de Débora. No, no, olvídate que lo de... No, la apuesta. Aposté para prenderme con ustedes al chiste, pero realmente no quiero problemas. No me interesa, no me interesa ningún tipo de ningún tipo. ¿Ni Donofrio? ¿Ni Donofrio te importa? Decime la verdad. Donofrio tiene novia. Me puse así, estaba triste y sola. Lo vi con esa chica y se ve que tengo como esa cosa que me pongo, pero no. Ay. ¿Desde cuándo sos tan respetuosa, May? ¿Te gusta Donofrio? ¡Sacáselo! ¡Birláselo! ¡Está viva Ivana! ¿Qué me importa? ¡Babadas! ¿Qué? No, 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 porque ya sé cómo terminan estas cosas. La segunda siempre termina última. La segunda es sí. Ella. Acá en la historia la primera sos vos, fuiste vos. Donofrio está con vos. No está conmigo. Sí, está con... No, y si estuviera tan enganchado conmigo, ¿qué hace saliendo con esta chica tan rápido? Se olvidó de mí. Ay, May, es el colmo esto. Estuviste histeriqueándolo durante meses. Cuando te dignás a darle un gramo de bolilla al chongo del mundo, ¿eh? Porque es el chongo del mundo. Mirá que yo conozco chongos, conozco colores de chongo, pero este es el chongo. El señor chongo, ¿pensás que tiene que estar disponible? ¿Qué te pensás? ¿Que te va a estar esperando toda la vida? Bueno, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No, que no te resientas, que no te asustes, que lo de la Prida no te cierre como un capullo, loco. Francisco te cagó. Sí. ¿Qué tengo que salir? Ya voy. No, no. Ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ay, por favor. ¿Qué pasa? No es justo. No es justo que todo sea para Laura siempre. ¿Por qué pasa esto? Se hace la pobrecita seguir victimizando de que no tiene hijos, que no puede tenerlos, que perdió a su novio, que no tiene trabajo. Y siempre tiene todo. Siempre tiene todo la mina. Es como la casa del casino. Vos le podés ganar 2 o 3 veces, ¿viste? Pero a la larga siempre la casa se queda con todo. Yo sí quiero saber, no quiero que sea sorpresa. Me parece cualquier cosa que sea una sorpresa. No, pero dejate de joder. Tiene que ser una sorpresa cualquiera. ¿Por qué? No, no tiene que ser una sorpresa. Esperamos hasta ahora. No importa si es varón o mujer, es lo mismo. Sí, importa, importa. Quiero saber todo. Una vez que esto es real, quiero saber todo. Quiero saber si es hombre, si es mujer, si va a tener pelo lacio, si va a tener rulos, si va a ser rubio, si va a ser morocho. ¿Quién le va a dar su primer beso? ¿A qué psicólogo la vas a mandar? También con el padre que tiene, ¿cómo no cree que vaya un psicólogo ese chico? ¿Y la mami? Bueno, tranquilo. Porque al final todos piensan que soy una marreta, ¿no? ¿Usted también? Dígalo. ¿En qué habíamos quedado? Dígalo, dígame si le parece que yo soy una marreta o no. Doctor. Te dije que no quería que trajeras a la clínica conversaciones tuyas femeninas. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Hola. Che, ¿qué pasa? ¿Qué no me vas a saludar más vos? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Cuál es el problema ahora? Sí, no, 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 no. No quiero molestar. ¿Molestar qué? ¿A mí? A vos. No, a tu novia. Estás con tu novia y no quiero... ¿Qué? ¿Por eso no vamos a hablar más? ¿Cómo es? Yo no quiero...
saber yo y no quiero que sepas vos tampoco. Quiero que sea una sorpresa de verdad. Pero es que no me parece sorpresa, te juro por Dios, no me parece ni gracioso pensarlo como una sorpresa. Es la primera vez que podemos planificar todo, que puedo pensar, que me lo puedo imaginar. Quiero saber, quiero saber. ¿Sabes lo que me regalaron mis amigas a mí? Ni siquiera un sonajero de 50 pesos berreta del 11. Ni siquiera eso. Te digo, el otro día te tiré unos nombres medio... Lo hiciste a propósito, yo pensé que no te conozco. Perdón, ok. Pero pensé unos que están buenos de verdad, mirá. ¿Cuál? Bueno, Juan, igual, ese, ¿Juan? Pues, sí. Lo discutimos. ¿Queda? Todo bien. No, Juan es nuestro. Y se me ocurrió Julián, me encanta. ¿Y Nena? Pero ya van a ver, ya van a ver. No sé si está... Volvé a la cirugía, quiero uno. Dos. Quiero que... Tres. ¡Dor! Dame ese teléfono. No. Dame el teléfono. Dame el teléfono. ¿Doctor? Bueno, te lo voy a devolver cuando te relajes, porque no hay derecho que te pelees con tus amigos por una pelotudez. ¿Desde cuándo le importa si yo me peleo o no me peleo con mis amigas? ¿Eh? ¿No me había dicho que lo aburría? No, ella sabe que nosotros somos amigos, no hay ningún problema. Yo ya le dije, no es... Che, 2014. Vamos. ¿Qué haces esta noche? ¿Esta noche? No tengo nadie. Tenía un... Pero nada muy que importe mucho. ¿Y tenés ganas de venir a mi casa? ¿A tu casa? A ver unas películas. Tengo unas películas. No, van a dar una película que me interesa mucho. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Desde los 16 años que trabajo en cosas tan humillantes que ni siquiera te imaginas. Estudié en una facultad que no sé si es legal, que la tuve que dejar porque tenía que ir a trabajar. Y de verdad que cuando conocí a Pablo, yo pensé que algo había cambiado para mí. Dije, me puse contenta, dije, qué bien, Cintia, la pegaste. Tenía novio, trabajo y tengo un bebé en camino. ¿Y cómo termina toda esta historia? Todo es para Laura. Siempre todo es para ella. Rosa o Maldita. Pablo González, Laura Luna. Adelante, por favor. ¡Basta, basta! ¿Podés bajar eso, por favor? ¿Estás nerviosa? No, no. No estoy nerviosa, no estoy nerviosa. ¿Sabés qué pasa? Desde que empezaron con tu hermano con este proyecto de mierda, lo único que siento es que invadieron mi casa. Quiero recuperar mi living. Quiero recuperar mi hogar. ¿Qué parte no están entendiendo? ¿Dónde está tu hermano? Se fue a ver unos imitadores. ¿Querés que lo llame? No, no quiero que hagas nada. Yo voy a abrir la puerta. Hola. ¿Qué haces acá? Te llamo, te escribo, no me atendés. Me haces lo de tu cuñada. ¿Qué onda, Andrea? No podés estar acá. Va a llegar Alejandro en cualquier momento. No quiero que te vea, no quiero que empiece a pensar mal. Yo te entiendo, pero vos y yo tenemos que hablar. Tenemos que sentarnos tranquilos en un bar y hablar. Porque esto no da para más. Ese es Ernesto. No, ¿eh? Ernesto. No. ¿A dónde vas? No es Ernesto. No, seguí trabajando, no es. Bueno, nos vemos en el bar de siempre a las 3 de la tarde. No voy a ir. Nos vemos ahí. No voy a ir. No. ¡Era Ernesto! ¿Era Ernesto? No, no era Ernesto. ¿Estás nerviosa? Era un tipo... No, no estoy nerviosa. No era Ernesto, no estoy nerviosa. Era un tipo que se confundió de piso. Y te voy a pedir un solo favor. Deja de hablar delante de Alejandro de Ernesto. Porque lo único que haces es complicarme la vida. Porque tu hermano genera muchos fantasmas. Perdón que pregunte, ¿sos hombre? Sí, o eso dicen. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está quemando! Ay, ¡se está quemando! Perdón. Se siente el olor allá, se está quemando todo, bueno, por favor, ¿qué perdón, está haciendo? Ya está,
ya está. Oh, me va a quemar el restaurante. Que bueno, estaba jugando con los jueguitos. Bueno, sí, nena. Bueno, perdón, me distraigo. Me hace bien jugar un poco. Dejo de pensar macanas, Tano, por favor. Pero bueno, pero no es tan grave. Vos me dijiste que hiciera mi vida. Bueno, estoy haciendo mi vida. Bueno, bueno, tampoco levantes así, tampoco te estoy diciendo. Encima que te estás quemando todo, te haces la cocorita, ¿no? No, no me hago la cocorita. Les doy bola a vos y a la farsante de tu novia que me dijeron que hiciera mi vida. Bueno, pero no puedo permitir que por hacer tu vida quemes el restaurante así. Bueno. Va a ser más fácil ponerle un fósforo bueno, y todo eso. Bueno, está bien. Disculpame, disculpame. Todos esos jueguitos, son esos jueguitos. ¿Qué pasa con esos jueguitos? No, no, llegué, no jueguitos. Nunca vi una cocinera que te diga ese bueno, jueguito. O te bien. Le da la sartén. No te voy a los jueguitos, porque nunca sabe uno qué pasa con ellos. A lo mejor, viste, en esta pantallita está mi futuro. Nunca se sabe. Puta madre, se me... Puta, no me hiciste perder. Ahora se me desconectó y perdí todo por culpa tuya. Me distraes y pierdo. ¿A mí me decís? Sí, a vos te digo. ¿Quién me distrajo? ¿Vos o quién? ¿Y es una palabra o un símbolo? ¿De lo que cosa, señor? Una palabra de dos letras. No, es un juego de palabras cruzadas. Bueno, igual perdió si hace tres minutos que no responde. ¿Pero qué es lo que está haciendo, nah, señor? Nah, no le comentes a Andrea nada de esto porque no le gusta. Viste que últimamente está media... Se pone pesada. Acá estamos. 2558, perfecto. Teneme, por favor. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué pasó? Que estaba jugando, me distrae. ¿Otra vez se pelearon, mamá? Sí, porque me empieza a joder, ¿viste? Me distrae. Y perdí. Y ahora el pibe se fue. No iba a pensar que yo perdí por burra. Y me da bronca eso. Dame. Dame, mirá. Vos tenés que escribirle acá. ¿Ves que hay como un chat, como una ventanita? Sí, bueno, ¿qué? Y a ves acá que dice EGP. Ese es él. Y sí, mamá, es él. Y esto quiere decir que es el único tipo el último que se conectó. Ahí escribile. Ah. ¿Qué estás igual todo el día jugando con este pibe? ¿Qué es esto? ¿Y vos qué sabes? ¿Que me escuchás desde tu casa? Gusanito Producciones, soy el señor Alejandro, venimos a grabar al imitador. Le llegó un mensaje, señor, No importa, después lo vemos, después lo contestamos. Acordate, sí. No agarres nada de limpieza, acá te vinimos a grabar. No toco nada, señor. ¿Trípode? Sí. Perdóneme, ¿no? Como asistente le digo, Pero me parece que hay que tocar en el otro número de ahí. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Y ahí dice. Ah, estás en todo, María Papá. No quiere saber nada, quiere que sea una sorpresa, pero yo sí quiero saber, así que a mí me decís. Yo no quiero saber nada, me da bueno, no sean lindos, te tapes. Bueno, yo sí quiero saber, no seas malo, no, de verdad. No, pero ¿qué haces que te tapas? Ay, te tapa los ojos, 4 años tiene. Y esa persona que está cantando muy mal es tu padre, creo que sepa. Pero después ya no va a cantar más, ¿no? Ya cuando nazca no va a cantar, te canta mamita después, tranquilo. ¿Se esconde o qué pasa? ¿No se deja? No. ¿Me esperan un segundo, chicos? Sí, sí. Ya vengo. Sí, sí. No sé, pues no dijo nada. Ya está, yo no te puedo ver. No te puedo ver. Él ya te vio, ya sabe que volviste. No puedo, ¿no entendés? No puedo. Pero me hiciste salir con la hermana. Ya lo sé. Ajá, ¿y? Ya lo sé. Pero él está celoso, me hace planteos todo el tiempo. No es boludo, se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? De nada. No, de nada, no. Si se da cuenta, se da cuenta de algo. Dale. Dale, decilo. No. Decilo, después vemos qué mierda hacemos. Dale. No lo quiero lastimar, Alejandro. No lo quiero lastimar. Buenísimo. Buenísimo, no querés lastimarlo, Alejandro. A mí sí, ¿no? Venís acá, te haces la amiga. No me decís nada. No, sí me decís. Me decís que no querés lastimar a Alejandro, que se da cuenta y... Claro, luz verde para hacerme mierda a mí. No entendés. No entendés. Lo único que hago últimamente es pensar en vos. Lo mejor que me pasa en el día es pensar en vos. ¿Ahora estás contento? Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? No sé. Andrea. Vos y yo nos conocimos en un momento de mierda. Vos tomabas, yo tomaba. ¿No? Bueno, yo me separé. No sé, ahora tenemos la posibilidad de reencontrarnos. Eso. Tenemos la posibilidad de reencontrarnos más enteros.
¿La vamos a dejar pasar? No te preocupes, no te voy a cantar más, ¿eh? Es una promesa que te hace tu madre. ¿Qué pasó? Chicos, no hay latido del bebé. No quería decirles nada hasta no estar seguro, pero ya lo chequeé varias veces y es clarísimo, no hay latido. Chicos, lo siento mucho. A veces pasa que un embarazo viene muy bien y se interrumpe sin explicación alguna. Tal vez haya sido un problema hormonal o algún problema en el útero. Acabo de hablar ya con la enfermera, hay que hacer una intervención quirúrgica urgente. Realmente lo siento mucho. Lau. 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 Bueno, la esperamos dentro de 2 días para el control, ¿sí? Hasta luego. Suerte. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Usted tiene amigos, doctor? Bueno, no sé, no le conozco a ninguno, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo los ve? Porque no... Hay gente que no conoces. Pero que... Sí, no lo llaman tampoco porque... No sé, yo tengo sus teléfonos y nunca llega un mensajito o un mail o tampoco nunca lo vinieron a buscar para ir a comer. Sí, bueno, en realidad tengo más afinidad con las mujeres, por lo general. Ah, mire qué lindo. Sí, sí, sin intenciones, pero me pasó toda la vida eso. Tengo dificultad para hacerme amigos y no me gusta hablar mucho. Pero que cuando era chiquito, ¿no tiene una amiga cuando era chiquito? ¿No tenía amigos cuando era chico, en el jardín? Soy hijo único, de un hijo único. Así que no tengo hermanos, no tengo primos. Uh-huh. Fui criado en una escuela pupila, muy estricta, férrea disciplina alemana. No ich weiß nicht, Lob. Entonces, ya quedé así. ¿Y después? Cuando fue más grande, qué sé yo, la facultad, no sé, no entiendo, ¿cómo no se hizo algún mejor amigo? No. Me costó. Iba a las reuniones sociales y me comportaba estúpidamente, ¿viste? Soy raro. No tengo la suerte que tenés vos, que todo el mundo te quiere. No me quiere todo el mundo. Mis amigas piensan que soy una tacaña. Es espantoso. Lo sos. Pero aún así la gente te quiere. Y sos muy afortunada. Por eso tenés que cuidar los amigos. Porque es el único verdadero capital. Y menos por idioteces. A ver, ¿por qué no me pasa el teléfono que está sonando? A ver qué dicen. Quiero no te lo voy a pasar. Quiero saber qué dicen. No te lo voy a pasar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te lo voy a pasar. Que me firmen unos papeles para mañana, ¿sí? Mañana, cuando viene Laura, me los entrega, dale, por favor. Sí. Es sin falta, así que te pido que, por favor, me llenes las cosas y me okay, los traes. Ok, ya entendí. Perfecto. Dale, mañana te los traigo. Yo los llamo. Dale. Me siento. ¿Necesitas algo? ¿Querés que llame a un médico? ¿Querés que llame a un médico? No. ¿No? ¿Seguro? No. No me voy a desmayar. Me siento mal. No. Yo te agarro. No hay nada, che, para ver. Ah, te traje un tenedor por las dos. Si quieres comer, vamos a comer con palitas. Deja. Pon una romántica. No. ¿Por qué no? Una de amor. No, pero vas a ponerte a llorar enseguida. Mira cómo estás medio deprimida, no me da pena. No me voy a deprimir.
No, y si todas las películas son de amor, ¿o no? Sí, pero está bien. Ustedes... A mí no le gusta darse también mucha rosca y... Va a salir la película, como la película esa de la piba esa que se queda sola, que empieza a comer helado, chocolate, media gordita. ¿Cómo se llama? Ah, la del diario de... Ah, esa es la del diario. Sí, esa la vi mil veces, porque en el avión la vi mil veces, así que no me hace llorar. Por eso, no, pero sí, más o menos, pero no esa, digo. No. Re masoca, viste, también. No conviene. Donu, sí. Una pregunta. Sí. ¿Ivana no se pone celosa? ¿De qué? Porque vos vengas acá. Bueno, quiero, realmente te lo juro, no quiero yo ocasionarles un problema. No, no le dije nada, porque viste que ella se hace mala sangre enseguida, pobre. Como que... No entiende, viste que somos amigos. No cree como mucho en la amistad entre el hombre y la mujer, entonces... Claro. ¿Qué? Claro. Deja de esa, vamos a hacer así. Hay muchos tipos que no creen, ¿eh? En la amistad entre el hombre y la mujer. Hay un montón. Sí. Yo sí creo. Ah, mirá, esta puede andar. Yo también creo. ¿Vos te crees? Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer porque me parece que puede pasar. Hay muchos que no creen, pero a mí me parece que sí. Esta puede andar, ¿eh? Parece medio carola, pero está el chabón este que hacía de Superman. Ay, me encanta. ¿Es él? Ah, sí. Sí. Superman. Re Superman. Siéntate, no, tranquila. Escúchame una cosa. Porque uno agarrás y te acostás, ¿eh? Te va a hacer bien, ¿sabes? No me quiero acostar. Por favor, te lo pido. Te juro que te va a hacer bien. ¿Por qué está la caja esa ahí? No te preocupes, yo ahora agarro y la saco. Sí, sacala de ahí. Yo la voy a sacar, sí. Sacala. Ahora agarro y la tiro. Vamos a sacar las cosas de ahí. Hacemos un favor, sacate el abrigo, andá y metete en la cama. No me quiero meter en la cama, Pablo. Por favor, bueno, lo único que te estoy pidiendo... Ahora saco la caja. Lo único que te pedí, desde que entraste, saques la caja, por favor. Mierdas de bebé. Ahora la saco. Que nadie va a usar y vos no lo podés hacer. Sí, ahora saco. Lo único que te estoy pidiendo, que saques de acá todas estas mierdas que nadie necesita. No hagas fuerza, por favor. Y vos... Por favor, Laura. No lo podés hacer. Por favor, Laura. No podés hacer lo único que te pido. Por favor, te lo pido. ¿Dónde está el libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Dónde está el libro? El libro. No importa. El libro de los nombres. El libro de los nombres. Yo te agarro el libro, el libro y lo saco de los y lo tiro. Nombres, ¿dónde está el yo libro lo saco y lo tiro, quédate tranquila. No quiero, no quiero que esté acá el libro de los nombres. Por favor, acá Laura. El libro. ¿Dónde está yo el lo busco, libro lo saco y lo tiro. Yo lo tiro, por favor, Laura. Dije que saques esta mierda de acá. Laura, escuchame una cosa. A mí también me está pasando esto. Soy yo, soy Pablo. Yo también perdí un hijo. ¿Qué pasa? No vas a tener otro. No vas a tener otro bebé, yo no. Vos vas a tener otro bebé, yo no. Vos vas a tener otro bebé, yo no. Por favor, Pablo, en serio, te lo digo, sacame todas estas cosas todo de acá, sacame las. Sacame estas mierdas de acá porque me voy a volver loca, me quiero morir. ¿Otra vez con eso? ¡Ey! ¿Qué? ¿Otra vez con eso? Ay, basta, Tano, déjame de joder. Andate a pasar con tu novia, dale. No me dijiste cómo te llamás. Dale, vos primero. Mónica. ¿Vos? No tiene nada que ver. O sea, una cosa es un músico, otra cosa es un tipo que toca el arpa. No, no era bueno, no era bueno. No. Usted me está pidiendo el arpa. No. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿André? Se salió. Ah.
¿Qué tal los imitadores? Más o menos. Después ya te va a dar el video. No va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir buscando. Che, ¿podemos hablar un minutito? Sí, sí, podemos. No, ya. Ah, bueno, me lo voy a decir. ¿Qué pasó? ¿No te gusta? ¿Qué haces? ¿Te llevan al baño? No, no. Espera, te quiero decir algo. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer, pero no creo que vos y yo podamos ser amigos. ¿Perdón? ¿A qué viene eso? Que no. Ah, no sé, a mí me parece que vos y yo, con todas las cosas que pasamos y nos pasaron, no podemos ser amigos. ¿O vos pensás que sí? Yo me quiero volver a enamorar. Porque es todo un plomo mi vida. Y quiero sentir eso que sienten las chicas de 15. Que mariposas en la panza y sí, estás todo el... No entiendo bien. No entendés. Ernesto. ¿Entendés? Me enamoré de Ernesto. ¿Ahora entendés? ¿Cuándo te importa tanto lo que yo hago, Tano? Desde que estás todo el día con ese oráculo, que es una cosa que te da todas las respuestas. ¿Eh? ¡Ey! Estás más celoso. ¿De qué te reí? Dale, mirá, contestá, mirá cómo va, mirá cómo va, limpiate acá, mirá cómo está, dale. ¿Qué está contestando? ¿Qué tenés que estar ahí contestando con ese jueguito, como un adolescente? Laura perdió el bebé. ¿Qué pasa ahora? No vengan a la cena, después hablamos. Vino mi mujer. No. ¿Qué pasó? ¡Ay, está! ¿Qué? ¿Qué pasa, Moni? Laura perdió el bebé. ¡Ay, Dios! Uy, ¡ay, por favor, ocupate de todo! Sí, lo que nena, te sí. Laura perdió el bebé, le están llevando a su casa. ¿Qué pasa? No, me tengo que ir. ¿Pero por qué te tenés que ir? ¿Qué pasa? Porque mi hermana perdió su bebé. Su bebé. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No. ¿Qué? Nada, no. Ay, no. ¿Dónde están ustedes? ¿Vamos de Laura? Te amo. Es el primer momento. Mira, te vas a tener que ir, ¿sabes? Agarra tu abrigo y andate porque sonaba mucho el celular. Yo sin querer lo vi y parece que tu amiga Laura perdió el bebé. ¿Qué? Te llevo yo, dale. No, tengo que ir, ¿no? Sí. Yo te llevo, dale. ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo perdió? ¡Horror! No puedo creer, no puedo creer, pobrecita. Bueno, yo voy a estar acá. Cualquier cosa me avisas. Sí. ¿Alguien sabe algo? Estoy yendo. Pablo no responde. Voy a la casa. ¿Mandamos el regalo? Me quiero morir. Vamos, Donó. Vamos. No quiero. No hay nada, pero nada que yo quisiera más en el mundo que tener ese hijo con vos, Lau. Vos sos el amor de mi vida y lo vas a hacer siempre, aunque no estemos juntos. Tener ese bebé a mí me hacía muchísima ilusión. Yo te entiendo mejor que nadie, ¿sabes? Porque yo soy vos también. Me pasa lo mismo. Dijo que estaba perfecto. ¿Vos la escuchaste cuando dijo que estaba perfecto? Que dijo que estaba perfecto yo. Vos todavía le preguntaste delante mío un mes.
Dentro de un mes, ¿no le parece mucho tiempo? No, ¿para qué van a venir antes? No, igual está todo perfecto. No pienses en eso ahora. Yo me voy a quedar al lado tuyo y vamos a salir de esto juntos, ¿sabes? Como ya salimos otras veces, ¿sí? No me voy a mover del lado tuyo. Voy a quedar acá hasta que vos estés bien. No quiero ver a nadie. Vení, no me abras. Ya vengo. No abras, no quiero ver a nadie. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mal, muy mal. Pobrecita, ¿la puedo ver? Dale una vez. No, no, no. Dijo que quiere estar sola, no quiere ver a nadie. Lo mejor es hacerle caso y dejarla sola, ¿sabes? Está bien. ¿Y vos cómo estás? No entiendo nada, no entendí nada. Ay. ¿Cómo estás? Pero, che, ¿qué? Fuimos a hacer un chequeo de rutina y no se escuchaban más los latidos. Pero, ¿había un virus, algo? ¿Qué le dijeron? No, no sé, no. Tiene que ir a la clínica mañana y ahí la van a revisar y ahí le van a decir un poco más. Pero nada, habíamos llegado tan lejos. Pensamos que esta vez iba a estar todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Vos viste que siempre preguntamos a la mamá y a veces nos olvidamos que, bueno? Como el orto. Pero nada, yo tengo que estar bien por ella, ¿no? Nunca la vi así. No sé qué decirle, no sé qué inventarle. Pero bueno, nada. Hay que ser fuerte, fuerte, porque estas cosas pasan así de sorpresa y no se pregunta por qué y no hay explicación. No. Es tiempo, ¿viste? Dejar que no sé, que pasen los días y de a poquito, qué sé yo. Bueno, gracias. Gracias de verdad por venir y por estar acá, Laura. Laura las va a necesitar mucho ahora, ¿sí? Sí. Nunca la vi así. Está muy mal. Y claro, pobre. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Si estaba todo bien. ¿Cómo pudo pasar una cosa así? ¿Eh? No sé. ¿Dónde está? En el cuarto, va, está ahí. Pero no quiere ver a nadie. No quiero ver a nadie. Soy la hermana que no. No, espera, no. Anda, respetémosla. Quiere estar sola. Dijimos, acompañémosla de la mejor manera, pero que ella nos deje. Que ella nos deje, ¿no? Digamos. Escucha todo. No hay puerta en esta casa de mierda. Lo único que te pedí, por favor, es que no. Que no quería ver a nadie. Que les explicaras vos que yo no quería ver a nadie. Perdón. No puedo. No quiero, perdón. Lau, ¿cómo podemos hacer para ayudarte? Nos quedamos acá, te hacemos compañía, si querés. No quiero. Hablamos o ponemos música. No, quiero que se vayan, May, gracias. Bueno. No, Lau, nosotros somos tus amigas y te vamos a acompañar como vos nos pidas, porque las cosas horribles, lo único bueno es que uno puede estar acompañado y bueno, que estamos para ella. Pero espera, pero si ella se quiere quedar sola, te vamos a dejar sola, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Pero te quiero decir algo. Ay. Oíme, mi amor, te lo digo yo que soy la más grande de todas y que pasé un montón de cosas tristes. Nosotros nos imaginamos, podemos entender cómo te sentiste, juro por Dios que te entendemos. No pueden entender, Moni. No quiero tampoco que vayamos por ese lugar porque no le sirve a nadie. Yo sé cómo me siento y el dolor que tengo y no lo quiero discutir con nadie. Me siento mal, me quiero morir. No digas eso, no te hace bien pensar en eso. Me quiero morir, no me hace bien pensar en eso, no me hace bien pensar en nada. Lo único que quería era tener este bebé y ya no lo tengo, entonces no me... No, pero la culpa es mía, porque soy una forra de mierda. Porque hay que ser boluda para saber que no puedes tener bebés y seguir insistiendo y seguir insistiendo y seguir insistiendo. ¿Cuántas veces me dijo que no iba a poder tener bebés? ¿Para qué? Sigue insistiendo, me la comí y me la creí. Porque te juro que esta vez me la creí. Una desgracia, me la creí. Las desgracias le puede pasar a cualquiera, no es vos, no sos vos. Sí, pero a mí me pasan todas, May. Me pasan todas, ¿sabes?
Estoy como en una vereda opuesta a la felicidad, boludo. Es una atrás de la otra. Esta vez te juro por Dios que lo vi. No sé, me sentía que tenía panza, todo. Me empecé a acomodar el cuarto, lo vi. Bueno, ya va a pasar, mi amor. Van a venir cosas buenas. ¿Qué? Sí. ¿Qué va a venir? Bueno, que me interese. Porque lo único que quiero es a mi bebé y ya no lo tengo. ¿Cuántas veces más voy a tener que pasar por la experiencia nefasta de tenerlo todo y perderlo para valorar? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Basta! ¡Me estás haciendo mierda! ¡Ya entendí! ¡No puedo más! ¡No aguanto más! ¡No puedo más! ¿Cómo es la joda? O sea, si esto es estar vivo, te juro, prefiero estar muerta. ¡No aguanto más! ¡Estoy rota! Estoy rota, boludo. Me abrieron de un navajazo. Tengo el corazón afuera del cuerpo. Me voy a morir. Ya está. Era algo que tenía dentro mío. No. No está más. Yo no sueño más. No me ilusiono más. No quiero a nadie nunca más. Para mí ya está. Ya está. Esta es la última vez que me ilusioné con algo. También es la última vez que sufrí así por algo. No puedo más, perdón, me fui una cosa, no. ¿Qué es esto? Eso. Cosas de la familia, como que uno viene cargando, ¿viste? Lo único que espero es que tengas una buena excusa para que no hayas volvido a dormir a casa. ¡Habla! Estuve con Laura porque perdió al bebé. Ahí tiene su café. ¿Qué, estuvo de juerga anoche? No. Tuve una noche larga. ¡Ay! Una noche larga, una noche larga, llena de situaciones divertidas, porque la noche es larga y dura, dura, dura lo que dura. ¡Dura! ¿Por qué? Bueno, May, ahora vas a elegir a todos los que quieras que participen en esta constelación. Adelante. Ay, bueno. Acá estoy. Te encontré. Hola. Qué sorpresa, vos por acá. Sí. Cortá. Mi papá todo el tiempo mirando otras chicas. Todo el tiempo mi mamá de espaldas negando. Ay, tal cual, cornuda consciente totalmente, igual que yo. ¿Dónde ven eso? ¡Cállate! Dejemos de disimular. Terminemos con esto. Dígame, ¿a dónde estuvo anoche? La paciente espera el turno. Bueno, por la favor. Paciente que espere. Por algo es paciente. Yo sé exactamente lo que sentís. Lo sé mejor sabés? Que nadie. Sí, ¿sabés? A ver, sí. ¿Qué siento? Sí, todo. ¿Qué sé. Siento? ¿Querés que te diga ¿qué siento? Sentís? ¿Qué sabes? No, a mí a ver, no, me pues decime, por favor, a ver. A mí no me forré. ¿Qué te parece que no siento? Me forré porque ¿sabes? Ya pasamos por esto dos veces juntos. Todo sé. Y esto lo vamos a pasar juntos de nuevo. No digas pelotudeces. Vos no vas a pasar nada conmigo. Como vos no sos nada mío. Porque soy incapaz de amar a alguien que me haga bien y que me trate bien. Perfecto. ¡Terminala! Bueno, sí, ¿sabes qué? La voy a terminar. Pero la voy a terminar en este mismo momento. Yo la termino ya, termino esta relación. Yo no puedo estar con un estafador si le conozco las estafas. Yo no puedo estar con un domador si le conozco el látigo. Por eso estoy solo. ¿Quién va a aguantar estar con un tipo como yo que ni siquiera puede cumplir con lo que se promete? Yo puedo aguantar estar con un tipo como vos. Porque veo otras cosas. Ayúdalo, ese infeliz. Dale, ayúdalo siempre, socorrelo, dale. Total, no te importa que nos cagó la vida a todos. Cagó a nuestra familia él, ¿no te acordás? ¿Qué les hizo? ¿Qué te importa? No vivís conmigo, no sos mi marido. No sos mi novio, ni siquiera sos mi amigo. No sos nada mío, no digas boludeces, yo esto lo voy a pasar sola. ¿Por qué me crees? No sé.